Siempre me había rondado por la cabeza el ir un día a visitar la zona de las Médulas en el oeste de León, justo en la comarca del Bierzo, por aquello del oro, de los romanos y de la brutalidad esclavista de los dominadores del mundo, capaces de distorsionar los montes para sacar de sus entrañas el preciado metal. Y desde luego el viaje merece la pena. Llegar a esa zona, cuando el sol se pone y tiñe de rojo abrasivo los restos que quedaron en pie del derrumbe que llevaron los romanos a cabo, es algo increíble e impresionante. No sabes muy bien si te encuentras en territorio amazónico o, por el contrario, esperas que, por entre los intrincados senderos o desde las bocas de las grutas supervivientes, te aparezcan de un momento a otro gentes de otras latitudes y hasta de otros planetas. Las Médulas son los restos que quedaron en pie de una vieja muralla arcillosa derrumbada por cientos de pasajes subterráneos que, una vez excavados, fueron inundados de agua para arrastrar la tierra y recuperar el oro de sus entrañas. Tanto trabajo, tanto derrumbe, tantas ansias de dominio dejaron el paisaje como un esqueleto retorcido a la intemperie. Abandono las Médulas y, para seguir las huellas romanas tras el oro, tomo el tren que une a Ponferrada con Orense bordeando el Sil. Pronto me encuentro los primeros embalses, las primeras aguas detenidas a cuya orilla se espejean los pueblos silenciosos, las primeras presas mientras el paisaje se va haciendo, poco a poco, más agreste y altivo. Por fin el tren llega a mi destino, Montefurado, el Monte Horadado, el lugar donde los romanos atravesaron la roca para desviar el Sil y sacar de sus entrañas todo el oro allí depositado. Con la duda de seguir adelante o revolverme hacia la Galicia marítima y pesquera, me decido, finalmente, por husmear un poco más por estas intrincadas tierras orensanas. El pueblo de Montefurado me recibe silencioso y, con el paso quedo y tranquilo que todo buen caminante debe llevar, me dirijo hacia la búsqueda del gran túnel que los romanos hicieron en la roca para desviar las aguas del Sil hacia las del Vivey. Realmente el túnel es impresionante y la obra tuvo que resultar costosa y al tiempo rentable para aquellas gentes que pusieron manos a la obra con métodos primitivos cuya única energía serían los cientos de esclavos amarrados a los picos y a las palas. Me adentro en la comarca y comienzo a encontrarme con las presas que detienen las aguas del Sil o del Vivey para hacer con ellas saltos que mueven turbinas, que producen energía que se marcha lejos, que arruinan el paisaje, desmochan los campos y obligan a las gentes a marcharse también allí donde los kilovatios se transforman en fábricas y puestos de trabajo. En algún punto veo como el Vivey se rinde al Sil y en otros lugares es el Navea, el otro gran río, el que se amansa anegando valles. Los tendidos de alta tensión me acompañan mientras los cauces se hacen más agrestes y el paisaje cobra una bravura silenciosa transgredida tan solo por el ronco eco de las turbinas y el canto alegre de los pájaros. También me acompañan las enormes tuberías que, a golpe seco, bajan vertiginosas desde altas cotas hasta una nueva central. Sobre una loma, desguazado y vacío, queda la huella muerta de un hermoso pueblo abandonado, Pontenovo. Me dirijo a Navea, cuyos tejados de pizarra, descendiendo vertiginosos, brillan al sol igual que los variados cultivos que se dan en este valle refugiado de vientos heladores. Ese microclima hace que las cerezas me acompañen en el camino. Subiendo la cuesta, un perro lejano ladra, mientras las acogedoras galerías encristaladas se asoman al valle y las casas, agrupadas o desparramadas por las lomas,
parecen encerrarse en un silencio ancestral. Cuando cruzo los campos, mientras me admiro del vergel en que este rincón se convierte a cada paso, escucho el rumrum de un todoterreno en la lejanía. Al aproximarse el coche hasta mí, compruebo que es el bus escolar. Solo descienden tres niñas, hijas, me dicen, de una misma familia y me confirman que son la única gente joven que queda allí. También aquí la emigración ha hecho destrozos. Durante un buen trecho he andado siguiendo el cauce de los ríos y ahora ya, perdido del todo, me encuentro cruzando un bello puente al borde de una calzada romana izado sobre el río Navea. Me detengo a contemplar el agua brava y mansamente lo cruzo. Busco albergue sombrío bajo un nogal situado en el otro extremo. Sudoroso y cansado me aposento mientras escucho unas pisadas que se aproximan. Boas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hay que ter cuidado coa sombra das concheiras, que din que non é boa. Bueno, pero cando hace calor todas as sombras son buenas. Todas as sombras son buenas, ¿verdad? Veo que es forastero, ¿no? Sí, que es que me ando despistado y yo quería saber por dónde voy para encontrar el SIL otra vez. ¿Para encontrar el SIL? Sí. Queda un poco desmano. No, es que quiero irme un poco hacia la Galicia marítima, ¿no? Y desperdiciar todo esto que tiene ahora adelante. Yo no lo haría. Yo me quedaría. Ya he visto que es muy hermoso. Sí. Pero no sé, es que ando un poco en duda, ¿no? No, pero está viajando, ¿no? Sí. Pues no lo cambio. Y he visto las médulas, he visto todo lo que hicieron los romanos por aquí. ¿Qué más cosas hay que ver aquí? Esto es toda una continuidad de aquello. Aquí hay que ver mucho. Este puente que tiene aquí ya es suficiente para justificar una visita. La calzada romana que pasó por aquí, esta inmensa fraga o bosque que hay. En fin, hay un montón de motivos. ¿Por qué no nos sentamos y Pues encantado, encantado. Yo estoy cansado, yo veo todo el día andando, ¿no? Vamos allá. ¿Y qué es lo que hay por ahí, por el bosque? Bueno, en el bosque hay lo que se ve, un bosque frondoso de especies autóctonas, cargado de leyendas, igual que cargado está de leyendas el puente, igual que está cargado de leyendas el camino, ¿no? ¿Y qué leyendas hay así, curiosas? Bueno, pues como leyenda quizá más atractiva, todo lo que se refiere a los mouros. ¿Y qué son los mouros? Los mouros son aquellos señores que de alguna forma catalizan lo que es la prehistoria, protohistoria. Cuando no sabemos de quién hizo una cosa, que la historia no lo dice, pero decimos que fueron los mouros. ¿Y hay algún hecho así realmente significativo? Sí, hay una serie de leyendas, pues no sé, aquí estamos delante de un puente y se me viene a la memoria otra de otro puente que hay en otro extremo de esta comarca, que es el de Porto Mourisco, ¿no? Es una obra de cierta magnitud, bien hecha. Entonces, cuando se le pregunta a los oriundos de allí que quién hizo aquel puente, dicen, fueron los mouros. Uh-huh. Dice que eran muchos, a los mouros siempre se les da como muy numerosos. Entonces, para cuantificarlos y decirnos cuántos son, nos dicen que eran tantos que lo hicieron una sola noche y para que nos demos idea, dicen, cocieron un caldero de alubias y tocaron a una y media cada uno. Bueno, y si yo por fin me quedo aquí, ¿cuáles serían los puntos que me indicarías? Bueno, estamos en este momento en lo que sería el extremo de la comarca que yo les recomendaría, ¿no? Una comarca marcada por unos accidentes fluviales, como son el río Navea, donde estamos, y luego al otro lado el río Vivey, ¿no? Y en el medio, pues lo que es la gran Sierra de Queixa, con su vertiente hacia Manzaneda y hacia Queixa, y luego la vertiente hacia Clons. Uh-huh. Se caracteriza por un pastoreo intensivo ahora en verano, una especie de como la transhumancia, ¿no? Uh-huh. Se van todo el verano para arriba, y luego en torno al pastor, en torno al lobo, en torno a esa vida que hay en la sierra, hay otra serie de leyendas muy, muy bonitas. Uh-huh. Pero aparte de eso, pues no sé, el propio folclore de la zona baja, los viñedos que son de fama,
los castaños. Hay muchos motivos para quedarse. Oye, entre todas las leyendas estas que hay de tesoros, porque los romanos venían por aquí buscando oro, ¿hay alguna leyenda así muy específica de esta comarca, de esta zona? Sí, hay varias, pero o sea, yo te contaría una breve, relacionada con los muros y con los tesoros, que quizás sea la que... los muros son unas personas que tienen carencias. Hay cosas que saben hacer y cosas que no. No saben hacer fuego. Entonces, en un pueblo ahí cerca también de ese puerto mourisco, había unas señoras que le daban fuego a una moura todos los días, hasta que un día se cansaron y dijeron, no te damos más fuego, a menos que nos lo pagues. Entonces la moura le dijo, bueno, pues id a las 12 de la noche a la Fraga del Burro. Entonces fueron a las 12 de la noche a una peña que hay allí, que se llama la Fraga del Burro, y allí no vieron nada más que lo que es el cernizo, la espina dorsal de un burro seco. Le pegaron una patada, cayó por ahí abajo y cayó tintineando y se dieron cuenta que era moneda. Entonces, desde entonces dicen que las del Chelas, que son gente rica, que tuvieron todo lo que quisieron. O sea, que todo el mundo va aquí a la búsqueda del oro. Sí, incluso ha habido una época que yo recuerdo que hubo una insistencia tremenda en buscar tesoros propiciada por el famoso libro de San Cipriano, que se llama Ciprianillo, que dice que en el sitio tal, cuando las cabras pasen mucho por allí, descubrirán una viga de oro, lo que sea, ¿no? Entonces ha habido una cierta búsqueda. ¿Y tú no has encontrado ningún tesoro? Yo el tesoro sí. El tesoro está en lo que te explicaba al principio, en la riqueza del folclore, de la historia, de la vegetación, de las gentes. Ese es el tesoro mejor que tenemos. Pues a ver si lo encuentro yo también, ¿no? Sí, lo vas a encontrar, estoy seguro. Pues si me acompañas, sí me va explicando pues toda la zona, ¿no? Charlamos por el camino. Encantado. No importará, ¿no?, que vaya con no, usted. No, no, que va, me agrada incluso, ¿no? ¿Y por aquí por dónde vamos esto qué pues es? Ahora por dónde vamos, hay dos caminos, como ve, este es el que llaman Camino Real, más reciente, muy empinado, y este es el que llaman Camino Romano. Va dando la vuelta por ahí, es mucho más cómodo, más bonito. El camino hacia Trives se va haciendo cada vez más empinado, y mientras atravesamos robles y castaños, mi acompañante, que dice llamarse Tomás Vega, me explica que su dedicación es, sobre todo, investigar, defender y amar la tierra que lo vio nacer. Ahora, con el mapa regalo de Tomás, ya sé dónde me encuentro. Poble de Trives es la capital del partido judicial. Sus sólidas casas de piedra, sus hermosas galerías encristaladas, sus calles y plazas te vuelven a reencontrar con un territorio de rica herencia histórica. Alguna de estas casonas, como la Casa Grande, es ahora un hostal en donde se mezclan la comodidad confortable con el sabor rural y el señorío de sus patios y pasillos con la humildad de los edificios anejos, un tiempo lugar de aparcería y cobijo de los animales. Caminar por sus calles me pone de buen humor y hasta silbo un viejo tema gallego mientras dejo a un lado el hermoso y cerrado a cal y canto palacio de los marqueses de Trives. De callejeo desemboco en la plaza de la iglesia justo cuando una banda de gaiteros ilumina con sus sones la mañana dominical. Thank you.
Hola. Hola. Son muy jóvenes estos dos chavales, ¿no? Bastante, sí, son jovencillos. ¿Y qué siguen? ¿La tradición de los gaiteros de Galicia? Sí, concretamente el grupo que había antiguamente aquí en Trives, el grupo de los 30, es un grupo tradicional, un cuarteto. Y bueno, estamos recuperando un poco las piezas de ellos. ¿Y los críos lo aceptan bien esto de aprender a tocar la gaita, el tambor y el pandero? Sí, tienen entusiasmo todos y un poco pues es por recuperar un poco nuestro pasado, ¿no? ¿Y qué temas tocáis así? Pues bueno, alalás, alboradas, moiñeiras, jotas, un poco la música tradicional, ¿no?, de nuestro pueblo. ¿Y esto que empiezan a tocar ahora qué es? La moiñeira de Trives. Ah, la moiñeira de Trives. Es una pieza que era del siglo pasado, de 1898, y es una pieza escrita por Ricardo Cortier, que la tocaba en los 30, ¿no? Mm. Es una pieza muy emblemática para nosotros. Siguiendo los consejos de Tomás, me pongo a recorrer la zona y mi primera y grata sorpresa es el recoleto puente de Cabalar en las afueras de Trives. Poco más allá llego a Manzaneda, a la que entro por la puerta de sus murallas y del que recorro los escasos restos históricos en pie. En Sobrado, la campana llama a misa y sentándome al pie de un bello cruceiro, que me aseguran es de los más antiguos de toda Galicia, contemplo la belleza exterior de su gran nave. Luego visito la portada románica con un antepórtico gótico y me entusiasmo con la fuerza de las figuras de las arquivoltas y de los capiteles. Cerca de Soutelo, me aconsejan que visite el castaño más antiguo también de esta tierra. Y realmente es asombroso. Colocarse a su lado, estremecido por el dolor de sus ramas crecidas al tiempo, pienso cómo se van matando los bosques autóctonos para cubrir de pinos y de eucaliptus grandes extensiones de tierras de este mismo país. De camino, me surgen los viejos y hermosos pazos. El primero, el de Barbeirón, donde solo el tranquilo apacentar de los animales te hace entender que allí sigue habiendo vida, porque los muros y ventanas deteriorados te convencen de lo contrario. Poco más allá y aún con vida, me encuentro con el pazo de Apena o de la Peña, aunque la soledad y el deterioro ya anuncian tiempos peores para este bello casón gallego si no se toman medidas radicales para su defensa. Don José, resulta muy difícil mantener un pazo como este en pie. Muy difícil no, muy caro sí. Hoy no es posible, porque además, dada la política agrícola que se ha venido siguiendo en España desde hace muchos años, se ha procurado, con toda su manera de legislar, atacar lo posible a los pazos, o por lo menos hacerles la vida imposible. ¿Y qué significaba o qué significó el pazo en la historia económica y social de Galicia? Pues mire usted, yo creo que el pazo cumplió en su tiempo con su misión social, que diríamos hoy, entonces no se empleaba esa palabra. Yo creo que estas casas, en el contorno de la casa, eran unas casas paternales de toda la gente. Y don José Pérez Ávila, el dueño, emocionado con el recuerdo de tiempos mejores, me habla de las excelencias del contrato de aparcería que, según él, resultaría la panacea del resurgir económico de toda la comarca. Es en realidad, de verdad, un contrato de sociedad. Socio capitalista y socio industrial.
Pues inventa la pólvora. El socio industrial trabaja, que es el labrador. Al labrador le da usted casa, para él y para sus hijos. Trabaja y se lleva la parte proporcional que se acuerda. Se vendía una pareja de ganado, por ejemplo. Había nacido en casa ese ganado, pues era la mitad para él, la otra mitad para mí. Y para que se mantenga un pazo, ¿qué es lo que hay que conservar? En primer lugar, la tierra. ¿Y luego? Y luego la casa. ¿Y dentro de la casa? En toda la casa, como en todas las casas, tejado y piso. Por ejemplo, he tenido sumo cuidado de que el piso, que no perdiese este aspecto semi-prehistórico que tiene. Usted verá usted que los herramientas que yo voy echando son tablas corrientes. A mí no me... Esta casa que usted ve no tiene más pino que esa galería nueva que hay a la entrada, que tiene el techo y el piso de pino. ¡Nada más! Aquí no hay nada. Todas las tablas que se están mudando aquí, la generalidad, por no decir todas, clavadas con clavos de herrero. ¿Y qué madera es? Castaño. Castaño para todo. Cerca de Trives, una pareja, Paz y Manuel, han transformado una vieja y arruinada granja, comprada por sus padres al regreso de su emigración a América, en un hermoso hostal incluido en el plan de turismo rural de la Xunta de Galicia. Así que todo esto es el producto de la morriña de tu marido. Pues sí, más o menos, esa es la realidad. Él siempre, su sueño fue poder recuperar la casa, que no se viniese abajo. Más que nada, era con lo que soñaba. Vivió toda su vida en Nueva York, bueno, prácticamente toda su vida, nació allí, pero su ilusión siempre era volver aquí y poder recuperar esto. Y bueno, al final conseguimos una subvención de la Xunta, recogimos los trastos y ala, para Galicia, y aquí estamos. Haciendo una recuperación maravillosa, ¿eh? Absolutamente. Se hace lo que se puede. Y aquí, cuando vinisteis, ¿cómo os encontrasteis la casa? Uy, destrozada, como todas estas casas estaban abandonadas. Piensa, esto no se vivía en él. Estaba abandonado desde el año 35 aproximadamente, que lo compraron los anteriores propietarios y ya no se vivió aquí. Por restaurar, había restaurado hasta la ermita, ¿no? Esa que tan bonita que hay, ¿no? La ermita estaba en el suelo. Estaba, los antiguos propietarios, bueno, parece ser que tenían la idea de que tenían un tesoro en la ermita. Uh-huh. En la otra granja que hay por aquí apareció un tesoro en la capilla y se creían pues que aquí también estaba. Empezaron a escarbar y hasta que fue al suelo. ¿Y crees tú, por ejemplo, que es la única salida para las casas así grandes, para los pazos y las casas señoriales? Por supuesto, es que si no se van abajo. El campo hoy en Galicia no puede, y máximo en una zona como esta tan desfavorecida, no puedes vivir de la agricultura, no puedes vivir de la ganadería. Te puede ayudar, pero una familia no sale, y entonces mantener una casa de este tipo cuesta muchísimo. Entonces dices, bueno, si se puede ella misma automantener, con lo poco que te pueda dar el campo, pues puedes vivir, pero si no es imposible, no sobrevives aquí. Como me decía Tomás, por aquí busca tesoros todo el mundo, hasta los forasteros. De atardecida, el cielo se va poniendo gris y las nubes anuncian lluvias próximas que me invitan a recoger mis huesos para pasar la noche en buen cobijo. De buena mañana, y el cuerpo descansado, vuelvo con la tormenta ya olvidada a un camino lleno de sol en los altos y de viñedos por todos los rincones que alcanza la vista. Con tranquilidad, observo cómo las cepas descienden desde las más altas lomas hasta las mismas orillas del río y las veo jugosas, como agradecidas al agua que la noche anterior las limpió de la polvera de los últimos y soleados días. Me arrimo a un bancal donde un hombre fumiga las cepas y con la cordialidad que estas gentes transmiten me pego la hebra mañanera con su conversación. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Trabajando, eh? Sí, señor, trabajando. Mucho trabajo en las viñas, ¿verdad? Sí, hay mucho trabajo en las viñas. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Ahora estamos dando estos productos para la conservación y después pues tratar de que no tenga hierba y esas cosas.
Aquí son pequeños los corros, ¿verdad? Son muy pequeños, son bastante pequeños. Los hay fuertes, pero son los menos esos. He visto que hay viñas en la montaña, en el medio y al lado del río. ¿Dan todas el mismo vino o no? ¿Son distintos? No, el mismo vino no. Cuanto más a la montaña, el vino es de menos grados. Uh-huh. Y cuanto más abajo al río, con más grados. ¿Y cuál es el mejor de todos? Pues el que tiene más grados, naturalmente, el de la pia del río. ¿Y usted hace vino? Yo sí, señora, hay que hacer vino para poder beberlo, si se bebe, y si no, pues... ¿Ya me daría un poco de vino a mí para la bota? Bueno, no hay inconveniente, y el mío es muy bueno, es el mejor de todos. ¿Y aquí tienen ustedes orujo o no? Sí, tenemos orujo, sí, uh-huh. Se hace, aquí se hace cada uno para el gasto de casa. ¿Pero con alambique particular o...? No, hay quien tiene el alambique para él y hay quien lo hace públicamente, uh-huh. ¿Sabes? ¿Y sí. cómo se hace el orujo? Pues se va echando, se echa una cantidad de canga de uva, uh-huh. Lo que se llama la canga, se echa. Y después, pues lo que va, hay que echar agua y todas las cosas, una cosa ya llevan para que no se pegue abajo. Ya. ¿Sabes? Si se pega ya se estropea. ¿Y lo toman por las mañanas? Por las mañanas sí, lo toma alguien. Y con el café, eso le da mucho aroma al café, uh-huh. Mucho aroma al café. ¿Y es fuerte o no? Es fuerte, es bastante fuerte. Se puede hacer de 25 grados, 20... Uh-huh. Lo normal es 20, de 20 a, o mejor dicho, 22 a 25, lo normal. Oh. Ya está bien, ¿no? Sí, entonces, no, dice fuerte, dice bastante fuerte. Así, el que está acostumbrado, pues no le hace novedad, pero el que no... Le pega un buen tirón. ¿Y este año, Alberto, va a haber buena cosecha o no? Sí, bueno, regular. Este año no va a ser muy fuerte la cosecha, pero de momento no se sabe aún. Pues vamos a brindar porque sea muy buena, ¿no? Porque sea buena. Con la bota llena y el ánimo levantado, me dirijo ahora hacia la zona más intrincada de la Sierra de Manzaneda. Y a pesar de que el camino es duro y agreste, un trago de vez en vez me sofoca la fatiga, y aunque nostalgio el altivo cariñena de mi tierra, tampoco este es manco y hace que el paisaje se haga bello, y las piedras, abatidas por el viento, el hielo y el agua, me semejan fortalezas abandonadas. Las gentes dan nombres a los lugares, como el Castelo de Cerveira o como al Penedo de las Merendas, donde los paisanos le dan fuerte al lacón con grelos. Subo y bajo por donde los inviernos transforman el paisaje en pistas para practicar el esquí. Atravieso pastizales ahora feraces en esta primavera brillante. Atajo campos floridos y cuando la fatiga, el sol y el vino me hacen hueco, me desparramo en el primer lugar que me viene al pelo. Duermo tanto y tan a gusto que cuando me despierto el sol se ha ido, la niebla se alza por el horizonte y un come-come nervioso me empieza a recorrer el cuerpo, porque ni el mapa de Tomás me va a salvar como la noche se me venga encima. Deambulo, me topo con un corralón de piedras deshabitado. Debe ser, supongo, lo que por mi tierra llaman parideras, para que los ganados se recojan cuando anden por aquí en verano. Nervioso, giro, vuelvo al camino y al final, un largo y extraño toque de trompeta me anuncia la presencia de unos pastores recogiendo ya la majada,
metiéndola hábilmente entre las cuatro paredes. Con la mayor alegría del mundo, los saludo. Son vecinos, me dicen, de Soutelo, y Manuel Michías, el patrón, me invita a cenar y pernoctar con ellos, cosa que acepto sin la menor duda. Menos mal que les he encontrado a ustedes, porque me había perdido por la sierra, ¿eh? ¿Igual? Sí, andaba sin saber por dónde iba. Pues ya se bate de mí, ya se le diría por dónde iba a ir. Pues menos mal, porque yo ya estaba preocupado. Es que ¿qué? Es muy grande la sierra, ¿eh? Uy, la sierra. Tiene, no sé, lo que tendrá de grande. Uh-huh. ¿Y a estos recintos donde meten el ganado, cómo le llaman ustedes? El curro. ¿Y hay muchos por aquí o no? Pues hay bastantes. El de Riqueixo, Reigada, San Miguel, Palleirós. ¿Y por qué les ponen unos palos por encima de las piedras? Eso es para que no les vaya tanto el frío y que no salte el lobo. Y además se botan las cabras, se echan para afuera. Y para que no puedan saltar, si tuvieran una alambrada, no saltaban. Pero así hay que le poner los palos esos por alrededor. ¿Y cuándo suben el ganado por aquí? Por los primeros de julio. ¿Y hasta cuándo está? Aquí. Sí, ¿hasta cuándo lo aguantan por aquí, por la sierra, el ganado? El ganado está hasta octubre, el más. De octubre para arriba ya no puede venir por aquí porque hay invierno y hay que someter al caliente abajo. ¿Y quién lo cuida? ¿Quién lo cuida? Allí lo cuida el mismo pastor. ¿Pastor? Y le llaman el custero. ¿Y eso qué es? Que como vengo yo hoy... Como vine hoy, yo con el pastor. Sí. Yo he hecho 5 días. Y el pastor está continuamente. Al terminar yo los 5 días, viene otro, con 2 días. Y va siguiendo la ronda así todo el pueblo, toda la parroquia. Y todo el verano, claro. Y todo el verano. ¿Y qué vamos a cenar esta noche? Patatas cocidas. Pues yo pondré el vino. Yo pongo las patatas. Muy bien, pues yo el vino. Ahora pone la pota y la decimos. Muy bien. Ya podemos picar. ¿Quiere un trago o no? Sí que pique las patatas. Ah, pues yo, como no pico patatas, bebo. Muy bien. Con el regusto de las patatas y el sabor de la amistad de Manuel, otra vez al camino. Hoy es mi día de colada y en un regacho me lavo los calcetines al estilo Boy Scout, restregándolos con la arena húmeda del propio regato y golpeándolos con fuerza contra las piedras como las viejas lavanderas. Me atildo la ilustre cabellera y con nostalgia contemplo las botas que también habrán de apañarse un día de estos. Y una cadenica de oro, sí, sí. Yo tenía, sí, sí. Desciendo por la zona de Xandrexa de Queixa, a través de vertiginosas pendientes, mientras entono cantos de mi tierra. Al fondo Requeixo me saluda y la cascada de Celeiros me conduce hasta un nuevo embalse. En la soleada mañana las casas y las orillas se reflejan en las tranquilas aguas como sobre un espejo brillante. Desde esta presa las aguas son llevadas a través de un largo canal, con 1 metro tan solo de pendiente, hasta la central situada a las orillas del abandonado pueblo de Ponte Novo. Por el camino, unas mujeres siegan un campo de avena mientras el hombre las observa, y luego dicen que ellas son el sexo débil. Desde luego en Galicia no, porque trabajan a todas las caras. Las lousas que cubren los tejados de asforcadas
el pueblo donde termina la intrincada carretera, reverberan bajo un sol de justicia, mostrando un conjunto urbano apretado sobre sí mismo, supongo para combatir los días fríos del invierno cuando la nieve transmute este paisaje. De entrada, el pueblo me recibe con un alegre vaivén de gentes y animales. Está gordita, ¿eh? Está bonita. Vaya tráfico que tienen aquí, ¿eh? Sí. Mucho, ¿no? Sí, bastante, bastante. Aquí tiene que nevar mucho en invierno, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Y nieva lo mismo ahora que antes o...? No, antes había nieves que duraban a 8 meses. Sí, y se quedó... A 30 días. Y a 50 centímetros, a 60. Ahora no. Ahora, pues, una nieve que... 20 centímetros, una cosa así, 8 días, 3, 4, 5, una cosa así. ¿Y cuántos meses se quedaban aislados aquí? Pues hasta 4 meses, en invierno. ¿Y qué hacían? Pues poner al ganado y comer y calentarse. Lo que teníamos que hacer. ¿Y aquí cuando alguien se ponía enfermo, qué pasaba? Pues mire, había que juntarse los hombres y hacer un camino en la nieve con unas palas y luego después ir transitando así. Uh-huh. Y el ganado no salía para nada. Cuando se moría alguien también sería un problema, ¿no? Carajo, es muy grande. Cuando fue el de mi suegro, bueno, qué sé yo, pues nos llevamos al cementerio. Después de la nieve que había, cayó una lava. Y se resbalaba que no se andaba, no se caminaba. Y no podían sacarlo de casa, casi. No, casi, casi, coño. Y sin más, Hilario me invita a echar un bocado que ni discuto, un poco, no. Si un trago que doy por bueno. Pues yo voy a comer un poco. Sí. ¿Y este pan de qué es? Ni centeno ni trigo. Es una cosa, ¿Mezclado ahora o qué? Más bien trigo que centeno. ¿Y antes qué hacían? ¿Pan de centeno? Pan de centeno, sí. Lo llevábamos a moer ahí al río, a un molino que había de agua. Y había dos. Una piedra era muy buena. Le llamábamos la moa del molino. Aquella hacía muy buen pan. Pero la otra lo hacía más negro, me cago en todo. Pero sin embargo sabía, joder, lo veíamos bajar por las paredes, ostras. Era en el año 41, la fama que llevé yo, cantando al ganado en la sierra de vaquero, ganando las vacas. ¿Tenía problemas en la sierra con los lobos o no? Corojo, claro, hombre. Y no había un foco, no había una pistola, no había nada, 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 nada con que defenderse. Yo lo sentía volar. ¡Oh! ¿No tenía nada para defenderse del lobo? Nada, en aquellos tiempos, en el año 41, que había en el año 41. ¿Y los lobos que andaban, eran muy listos o qué los lobos? Sí, muy listos, se mataba a un animal, pero con una facilidad, me cago en Dios. Pero los cautivaban bien los perros los cautivaban. Oye, y me estoy dando yo una idea, pienso en eso, cómo el perro podía en el lobo, y el lobo siendo más estúpido, más no sé qué. Y por eso podía el perro. Yo no sé. ¿Le ganaba el perro al lobo? Sí, le ganaba, sí. ¿A partir de qué hora eran peligrosos los lobos? Pues el lobo peligroso todo el día, toda la noche. Ahora que por la noche es doble fuerte. El corazón se hace doble fuerte. De la una para adelante, el corazón del lobo dobla. Y ahora ya no hay lobos, ya. ¿Eh? Ahora no hay lobos. No, ainda hay alguno, que el otro día el transporte de los chicos y le pasó uno en la carretera ahí. Pero, wow, si para no se ve más en 2 años, o en un año, en unos meses, o... Lo que hay es mucho zorro ahora, por aquí he visto. Zorro hay bastante, sí. Vuelvo otra vez a la sierra, inmensa, solitaria. Al fondo, el horizonte se llena con la luz azulada de una nueva presa. Como en las del Sil, también aquí estos trabajos habrán detenido por un tiempo la migración. Pero, ¿y luego? Esta soledad es dura para la vida cotidiana. Atravieso campos donde el centeno amarillea el grano. De camino al próximo pueblo me cruzo con una extraña formación arriscada en la tierra y con la forma de una gran cruz. Me atrae tanto que espero que alguien me explique el significado y objetivo de este atrincheramiento cruceiforme. El pueblo,
cuya agua Milana Mised parece detenida en el tiempo. Yo dicho, Carlos, vamos a llamar a Villana, a ver si hay alguien. Y ahora está mal. No lo El pueblo, situado a 1400 metros de altitud, celebra las fiestas de Santa Bárbara y San Bernabé. Sacan a los santos, figurillas, cubitacas, en procesión por alrededor de la iglesia. Y aunque uno no va de domingo, casi como peregrino, me apunto a la ronda entre las engalanadas mujeres y los remudados varones. Bajo la tierra por la que procesionamos y en los muros que nos rodean, descansan los difuntos del pueblo, y uno le da vueltas a la gran cruz desdibujada del campo y a este ritual que mezcla lo festivo con lo religioso y mágico, mientras los difuntos lo presiden todo. Cuando pregunto sobre el significado de los restos de la gran cruz que he encontrado en el camino, alguien me sugiere el nombre del señor Leandro para que me lo explique. Nada difícil resulta dar con él. Pues mire usted, eso fíjese por lo asunto de que estos pueblos inmediatos de donde asistía o lo hubo gente, que era una fada, ¿entiende? Sí, sí. Que duró 7 años, esa fada. Era un hombre. Era una moza y era un chaval. Entonces... O sea que era una construcción para acabar con los lobos de gente, los hombres lobos de la región. Unos grandes muros de piedra en forma de cruz, terminados en un gran foso, donde una vez localizados los lobos de gente, se les obligaba a penetrar en los cerrados hasta hundirlos en el pozo central y allí terminar con sus vidas y con su leyenda y acabar, de esta manera, con la mala fada que alguien les habría echado y que la tranquilidad regresase otra vez a la comarca. Leandro, ¿y no las mataban con escopeta? ¡Que no, hombre! ¿Por qué? Porque no disparaba escopeta, coño. Ah, ¿y luego qué pasó? ¿Desaparecieron? ¿No supo nada de ellos? Después, no sé, pasó la fada y quedaron como cualquiera, como nos. Ah, o sea, ya, que eran personas normales. Con personas, cómo no. ¿Verdad? Cuando le pasaba aquella fada, cuando yo pasaba a cada fada, pues entonces era una piel que tenían como lobos, que andaban igual como lobos, no de pie, más que armados que tenían, todo eso como igual como lobos do monte, lo mismo. Sí, sí, sí. Es verdad, al pasar de aquella fada, pues una comparanza que quedaban, pues retiraban la piel y quedaban sentados o tranquilos. Es verdad, pero volvía a que la fada y volvían a actuar igual, es verdad. ¿Y eso se lo contaba su abuelo a usted? Sí, señor. ¿El que hizo la mili en Burgos? Eso es. Yo todo eso recuerdo porque me contaban entonces, en aquella época, cuando era chaval, y contabanme varias cosas de lo que sabían, de lo que ocurría en aquella época. Leandro, ¿y eso del pobre Dunto qué es eso? A ver, cuénteme qué le contó a usted su abuelo. Sí. Pues su pobre Dunto era un señor, un individuo, que mataba a una moza y quitaba el unto, como si le quitó los porcos, y después ese individuo vendió unto y ganaba cuartos. ¿Y su abuelo lo vio eso? Pero, ¿dónde estoy explicando? Sí. Que vio, él estuvo observando, no vio cuando le quitó unto, pero vio después lo que pasó con aquella individua. Por más que se me enfade Leandro con mi torpeza, los acauntos que le contó su abuelo no eran otra cosa que la versión gallega de los acamantecas castellanos y que tanto temor crearon en generaciones enteras de niños en aquellos años en que las leyendas se convertían en verdades absolutas. Otra vez en la sierra observo a lo lejos una pareja de caballistas que cabalgan con la seguridad de quien conoce perfectamente el terreno. Poco a poco se aproximan. Escucho las herraduras sobre las piedras y regirándome en mi andadura los espero.
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Pues así ya se puede ir por la sierra con estos caballos, ¿eh? Sí, señor. Se puede. Muy bien. ¿Y usted cómo viene a pie? Pues porque no tengo caballo. Bueno, mala suerte. Y nosotros no tenemos coche. Oh, hay pero... que mirar si se compra. No tengo dinero para comprar un caballo. Entonces es lo peor, no hay dinero. Y nosotros para el coche. ¿Y este camino para dónde llevaba? Este camino va a la sierra, para la parte de Berín. ¿Y para qué lo utilizaban? Pues la gente que se dedicaba al contrabando, pues traía contrabando. Contrabando y... ¿Y qué traía? Traía de allá, de Portugal. ¿Y qué traían entonces? Pues mire, ustedes traían varias cosas, aceite, tocino, jamón, tocino, café, y café, piedra de mecheros, muchas cosas. Y jabón, que aquí hacía mucha falta el jabón. Pues muchas cosas. ¿Y cómo lo hacían? No había en España. ¿Y cómo lo hacían? Pues en los caballos. En los caballos. ¿Por la noche o qué? Por la noche siempre, porque andaba mucho la Guardia Civil y entonces cogían a uno y le llevaban el caballo y la mercancía. ¿Y alguna vez se encontró con la Guardia Civil o no se encontraron? No, señor. No, señor. No, señor. ¿Nunca? Nunca. O sea, hubo porque suerte. Se andaba de noche. Hubo suerte. Entonces la Guardia Civil, cuando tenía coches para ver tanto transporte como hoy, pues tenían que andar. Andaban de día nada más. Andaban de día. Eso. Bueno, pueden seguir, que yo voy más despacio. Bueno, muy bien. Vale, pues, muchas gracias. Hola, hasta luego. Dios, sí. Buen Dios. Viaje. Dios. Nada. Mientras los veo alejarse, pienso que estos andurriales también debieron servir para que los escapados de la guerra civil encontrasen un cobijo en el que sobrevivir, aunque el más absoluto silencio sigue siendo la respuesta a este tema, a pesar de los años transcurridos. Poco a poco voy dejando atrás la sierra. El paisaje agreste y abrupto va dando paso a zonas más amables, donde la vegetación se hace variopinta y la tierra ofrece variados cultivos. Camino a buen paso porque la cuesta abajo yo me la bajo, y el aire endeble de la tarde y la memoria de todo lo pasado y vivido por aquí me pone alas en los ánimos un tanto fatigados. Pienso, mientras cruzo los campos, a veces recién cosechados cerca ya de Soutipedre, que atrás dejo la memoria de los lobos de Xente, de los mouros y de las mouras, y que a los acauntos nunca me los cruzaría por estas veredas. Pero curiosamente, en Lentelláis, me toparé con un paisano que con un mazo en la mano volverá a repetirme la leyenda que Tomás me contó al principio más, de mi camino, más allá de este lugar, y entiendo cómo éstas se giran y revuelven por muy lejos que andes de los más intrincados caminos serranos. Y todos los días la mujer de un matrimonio, la mora, venía a por fuego, a un pueblecito que está muy cerquita de aquí, a pedirle un poco de fuego para ella dentro de la cueva, hacer lumbre y algo para cocinar. Y la señora le dijo, todos los días me estás pidiendo cosas y tú en cambio nada me das. Y ella le dijo que encima de la peña que hay encima del lugar le dejaría un recuerdo y le dejó unas monedas encima de esta peña. La señora tan deprisa las cogió que una de las monedas se le escapó por la peña abajo. ¿Y a este lugar que vamos ahora cuál es? Este lugar es donde las monedas se las dejaron. Ahí vamos a ver si las encontramos. Vamos a ver. Puede haber un tesoro. ¿Y cómo se descubre eso del tesoro? Pues con este mazo que llevo, dando golpes, a ver si la peña suena a hueco. Hala, pues, venga. Vamos a empezar. Está un poco duro, parece que está, ¿no? Duro, duro. No. A ver si suena hueco, a ver si hay hueco. No. Ahí suena hueco, ¿eh? Aquí suena hueco, aquí. Coño. Oye, aquí suena hueco. Las perras para ti y para mí solo, ¿eh? Solo. Sigue, sigue, a ver si... Sigo, a ver. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ¿eh? Aquí está. Para ti y para mí. Para los dos. ¿Y qué serán, monedas de oro o qué? Seguro, monedas de oro. Los moros, monedas de oro, seguro. ¿Y qué hay que hacer para sacarlos? No hay que decirlo a nadie. A nadie. Pues nada, que no se si no, nos vienen por él. Nos dio la noche golpeando las peñas y ni una sola moneda encontramos. Un día volveré para probar mi suerte yo solo.
Uno de los rincones más espectaculares de todo el recorrido es la Villa de las Ermitas, donde se levanta un gran complejo religioso formado por un templo y una serie de edificaciones que muestran el poderío de la iglesia por toda esta comarca. La fachada de la iglesia, de un elegante barroco sin estridencias, y la torre recuerdan mucho el obradoiro compostelano. Seguro que este complejo fue el resumen de muchos pequeños cenobios refugiados en este apartado e intrincado rincón. El complejo fue sede religiosa y luego utilizado como seminario menor, en donde, durante muchos años, el colega José Vega, el del mazo buscando monedas de mouros, se pasó toda su infancia y que, según su versión, era un lugar duro y ascético, como los entornos mismos del paisaje. El paraje te transporta otra vez a una vieja leyenda de monedas aparecidas en uno de estos huertos y que hicieron que la búsqueda afanosa destruyese toda la tierra de labor. Menos mal que intervino el abad de las ermitas y se acabó el jolgorio. Y hablando de monedas... Una chapa de gilipollas. Descansando mis posaderas frente al hermoso paisaje de las ermitas, me sereno de leyendas y asumo regresar tan pobre de dinero como llegué, pero repleta mi mochila de paisajes y luces como nunca habría pensado que pudiese suceder. De camino de vuelta, me encuentro frente al puente romano levantado sobre el río Vivey. Construido entre el 114 y el 119 después de Cristo, fue obra realizada durante el gobierno de Trajano y desde entonces ha permanecido impertérrito a los vaivenes de la historia y a las grandes avenidas del río que a veces estuvieron a punto de saltar sus aguas por encima de los grandes ojos del puente. De regreso, otra vez los montes jugosos y atrayentes. Los campos a punto de reventar con tanto centeno en sus entrañas, y los largos y extensos y ricos viñedos, anuncio de futuros vinos blancos y de aguardientes festivos. Un poco más allá, la impresionante presa de Bao, que ahora regula las avenidas del río, impidiendo que las aguas revienten un día el puente milenario. Nuevas presas, nuevos dolores, nuevas emigraciones, dejando en el más absoluto silencio humano los bellos e intrincados castañares de Navea, donde los troncos sufren la amargura de la soledad. Seguro que los mouros seguirán escondidos, y los acauntos esperarán las noches de luna llena, y los lobos de Xente penetrarán impasibles por entre el tronquerío con su cuerpo humano, revistiendo la mala fada de los lobos serranos. Guardo el mapa. De nuevo al puente sobre el río Navea, el lugar donde me convencieron para que visitase esta Galicia tan lejana del mar, pero tan llena de vida. A reflexionar sobre los caminos recorridos, las gentes encontradas, la hospitalidad increíble. A recordar a Leandro y sus enfados, a la entrañable intimidad de Michías, al cobijo de Hilario y al ejemplo de Tomás, que me habló de una riqueza no aparente, pero que se plasma en todos los rincones de una comarca impresionante y de unas gentes difícilmente descriptibles.